Jóvenes, buenos días nuevamente por empezando una nueva semana, esperando que a todos nos vaya de la mejor forma, ¿no? Esperemos que también la situación de nuestro país calme un poco, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra tercera ya, nuestra tercera semana, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase. <coughs> Voy a apagar la cámara y voy a hacer la presentación. Muy bien. Eh, nosotros ya hemos visto, ¿no? En la, desde la primera clase, los niveles de organización de los seres vivos, ¿no? Como se habrán dado cuenta, prácticamente el desarrollo de nuestro curso se basa... En estos niveles de organización, ¿no? Porque hemos pasado por estos, todos estos subniveles, ¿no? Fíjense, hemos pasado y también hemos llegado ya la semana pasada al nivel celular, donde dijimos que habían dos tipos de estructura celular, ¿verdad? Los procariontes y los eucariontes. Muy bien. Entonces, ya después de, después de ese nivel, vamos a pasar al nivel que nos toca estudiar hoy día, que es el nivel tisular, ¿no? Que comprende a todos los tejidos. ¿Qué cosa significa un tejido? Un grupo de células que tiene un origen, una morfología y una organización similar que realizan también una función definida. Acá no solamente vamos a pensar en las células, sino también en su matriz extracelular, que prácticamente que es la que determina las propiedades del tejido, ¿no? Y también el comportamiento de las células, ¿no? Entonces, miren, estamos a este nivel, ¿no? Ya estudiando, ¿ok? Bien. Como ustedes saben, ¿no? Los tejidos no solamente los encontramos en los animales, sino también en las... Plantas, ¿no? Vamos a empezar con los tejidos vegetales. Bien. En una planta vascular adulta, ¿no? Vamos a tener ya tejidos diferenciados, ¿no? Vamos a tener tejidos formadores embrionarios, como el meristemo, que puede ser apical o primario o lateral o eh, secundario. ¿Ok? Bien. Y los tejidos adultos permanentes. ¿no? Son aquellos que se forman a partir de estos, ¿de acuerdo? Se forman a partir de estos tejidos embrionarios, ¿ok? Y además, ¿no? Se agrupan de acuerdo a su función. Entonces, son protectores, son eh, la epidermis y la peridermis, son conductores, si y floema, son fundamentales o parénquimas, todos estos de acá, y. Tejido de sostén, escleríquima y colíquima. Como ustedes ven, es solamente una presentación la que estoy haciendo, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Eh, tengan el concepto claro de lo que estamos viendo, ¿no? Que hay tejidos embrionarios, formadores y hay adultos y que estos generan todos los demás. ¿no? Estos tejidos meristemáticos dan origen a todos los demás y todos los demás se agrupan de acuerdo a la función. Muy bien. Vamos a ver entonces, en primer lugar, los tejidos meristemáticos. No, estos hemos dicho ya que son tejidos, no, de crecimiento, no, son, son, son acá lo acabamos de mencionar, no, son tejidos formadores embrionarios, ¿no? Y se le llaman tejidos de crecimiento. Son aquellos que van a estar en la planta durante toda la vida, ¿no? Y se caracterizan por esto. Esto es lo que hay que tener en cuenta, jóvenes, que son células pequeñas que están en constante división. Al decir que están en constante división, ya nos estamos, nos está diciendo que siempre va a haber crecimiento, ¿no? Entonces, para poder recordar, miren, las células tienen paredes delgadas, ¿no? Y núcleos grandes, ¿de acuerdo? Todos los tejidos que forman el cuerpo de las plantas se originan de estos tejidos, ¿ok? ¿Sí? Bien, ahora, se caracterizan porque hay dos tipos de meristemos. Unos que se localizan en los ápices, miren, acá hay un ápice, ¿cierto? Esta puntita de acá. Y acá también en la raíz hay otro ápice entonces si se incrementa el número de células en estas puntas el crecimiento va a ser no un crecimiento apical primario o en longitud de acuerdo esto por supuesto no permite pues autoperpetuarse y producir células del cuerpo no así que también otros órganos mientras que los meristemos eh, secundarios o los meristemos Laterales, ¿no? También reciben el nombre de, de cambio y aparecen cuando, cuando ciertos tejidos ya diferenciados, ¿no? Y, eh, van a recuperar su capacidad meristemática y empiezan a dividirse formando nuevas células, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, ¿no? Estos meristemos pueden ser de dos tipos. Unos que reciben cambio vascular, miren y que va a dar lugar no entre eh, cómo se llama va a estar formado entre el floema y el xilema no y se encargan de producir estos tejidos conductores floema hacia el exterior y xilema hacia el interior y el cambio suberoso se inicia en la corteza externa no acá tenemos miren sí el cambio suberoso no en la aquí en la parte externa y origina la peridermis, ¿no? Que sabemos que es un tejido protector de tallos y raíces leñosas, ¿ok? Entonces, en el meristemo secundario o lateral, ¿no? Nosotros vamos a ver que no lo vamos a encontrar acá en las puntas, sino aquí, en estas zonas, ¿de acuerdo? En estas zonas laterales. Por eso dice meristemo lateral. Pero que también, ¿no? Origina tejidos, ¿no? Que van a dar justamente el crecimiento tanto de vasos conductores, ¿no? Y ese es el cambium vascular, porque el sinónimo de meristemo secundario es cambium, ¿de acuerdo? Y el sube o corcho. Ya saben ustedes que este, este tejido, ¿no? origina la peridermis, que es un tejido protector en los tallos. ¿De acuerdo? Bien. Veamos a continuación los tejidos protectores, ¿no? ¿Cuáles son esos tejidos protectores? Como ustedes saben, protege todos los órganos de las plantas, ¿no? Son dos, la epidermis y la peridermis. ¿Ok? Esta epidermis va a estar formada por una capa de células aplanadas que no tienen este, cloroplastos, ¿ok? Y tienen sí, una pared bastante gruesa que tiene cutina, ¿no? Recuerden que es una sustancia que lo hace impermeable, ¿no? Y que podemos observar, ¿no? En esta parte eh, brillosa, ¿no? ¿Sí? Bien. <coughs> Ahora, de, en esta parte, ¿no? En estas, en, entre las células de la epidermis, que son aplanadas. Vamos a ver, miren, distribuidas intercaladamente, ¿no? Un, unas células llamadas estomas. Miren acá. Fíjense, esta es la epidermis y miren cómo están los estomas acá. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si uno de estos estomas lo separamos y vemos cómo está constituido, vamos a ver que como ustedes ven acá, ¿no? Tiene dos células casi arriñonadas que se le llaman células guardianes o células oclusivas o de cierre, ¿no? Sí. Y también tiene una abertura entre ambas llamada osteol. Esto pues es importante, esta estructura, porque regula la transpiración y además, ¿no? Es importante porque realiza el intercambio gaseoso entre la planta y el aire, ¿no? Puede presentar pelos, puede presentar papilas, pero lo más importante es las, las dos funciones, transpiración y el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? La peridermis es otro tejido de protección que reemplaza a esta a la epidermis, ¿no? Cuando hay crecimiento secundario, o sea, cuando hay crecimiento en grosor, tanto en los tallos como en las raíces de plantas leñosas y semileñosas, ¿no? A partir del cambio en suberoso, ¿no? Del suberocorcho, se forma hacia el exterior el suberocorcho, o sea, son células muertas, ¿no? Y hacia el interior va a haber parénquima, ¿no? Hacia acá afuera, células muertas y hacia adentro, células vivas pertenecientes al parénquima. Este conjunto, ¿no? Suber, cambium, parénquima, ¿no? O cambium suberoso y parénquima constituye la epidermis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí en la epidermis... ¿no? Vamos a encontrar ya unas estructuras que también tienen que ver, miren, ¿no? También tienen que ver con la función respiratoria, ¿no? Tienen eh, forma de lenteja, por eso se le llama lenticela, ¿no? Y su función, ¿no? como hemos dicho, es asegurar ¿no? el ingreso de oxígeno, es decir, el intercambio gaseoso, ¿no? Principalmente, miren, estas lenticelas se van a encontrar acá en la superficie de tallos y raíces, principalmente, pero también se pueden encontrar algunos frutos como en las manzanas y en las peras, ¿no? Y algunos que, agricultores, ¿no? Cuando ya cambian de color, ya saben cuándo van a recoger el fruto, ¿no? Es increíble todo lo que, lo que, sea, lo que se aprovecha, ¿no? Entonces, miren acá. Con estos bultitos que ven acá se llaman lenticelas. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver ahora, ¿no? Lo que se llama tejido fundamental, ¿no? ¿Qué cosa es fundamental? Pues algo imprescindible. No puede faltar en ninguna planta, ¿no? Viene a ser, pues, el relleno, ¿no? El relleno de toda la planta, ¿no? La pulpa de los frutos es tejido fundamental, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, en el cuerpo de la planta, pues, va a formar toda la masa de la planta, ¿no? Incluido todos los demás tejidos. Bien. Eh, ¿Cuáles son las características de sus células? ¿No? Presentan células de forma variada, ¿no? Algunas presentan paredes. Eh, delgadas y tienen núcleos pequeños y sobre todo vacuolas bien grandes están bien desarrolladas no porque pueden almacenar una serie de sustancias como antocianinas taninos también cristales no eh, como cristales de oxalato carbonatos etcétera no sí bien Generalmente tienen esta forma, miren, forma poliédrica, ¿no? O sea, son isodiamétricas, ¿de acuerdo? Bien. Este parénquima puede dividirse en un parénquima clorofiliano, ¿no? Que recordemos, se le dice clorofiliano, pues porque va a tener los cloroplastos. Y los cloroplastos realizan una función importantísima, no solamente para las plantas, sino para la vida de todos los seres que vivimos en el planeta. ¿Por qué? Gracias a esto se va a realizar la fotosíntesis, es decir, la producción de moléculas orgánicas, que nosotros le llamamos alimentos, ¿no? Bien. Este parénquima está principalmente en el mesófilo de las hojas, pero también lo encontramos en tallos jóvenes, ¿no? En general, lo vamos a ver en todas las partes verdes de la planta, ¿no? Estas células del parénquima, ¿no? Van a tener espacios intercelulares, ¿no? Que constituyen un sistema de aireación para poder facilitar el intercambio gaseoso, ¿no? Esto es importante porque permite asimilar el CO2 también, que es importante para la, la fabricación, para la síntesis de moléculas orgánicas, ¿no? Sí, bien. Generalmente, ¿no? Después de la fotosíntesis, ¿cierto? ¿Qué cosa se almacena? Se almacena almidón, ¿no? Bien. Luego tenemos parénquima. Eh, de reserva, ¿no? Este parénquima, como su nombre lo dice, ¿no? Va a presentar, ¿no? En solución o en partículas, ¿no? Una serie de moléculas donde se van a acumular, ¿no? Y van a ser ahí las vacuolas, los plastidios o las paredes celulares, ¿no? Estas, este parénquima se va a encontrar en raíces engrosadas, por ejemplo, en la zanahoria, ¿no? En la remolacha. También en tallos como la papa o ¿no? en semillas como, eh, bueno, todas las que conocemos, en la pulpa de los frutos, ¿no? Y también en algunos tallos a ellos, ¿ok? Bien. En los órganos de reserva como tubérculos, bulbos, rizomas, las células son almacenadoras solo una vez, ¿no? El protoplasma muere después que se renuevan estas reservas durante el crecimiento de otros órganos, ¿ok? También hay un parénquima que se le llama acuífero, especializado en el almacenamiento de agua. ¿Ok? Donde abunda? Pues en estas plantas, ¿no? Que viven en el desierto, donde hay poca agua, y estas plantas son las que van a acumular. ¿Ok? Entonces tienen vacuolas muy desarrolladas, ricas en agua y a menudo en mucílago, ¿no? Mucílago es esa... Es esa, ¿cómo se llama? Esa sustancia que sale, por ejemplo, de la aloe vera, que no es ni líquida ni es sólida, ¿no? Es como una goma, ese es el mucílago, ¿no? Y que puede estar en las paredes y en el citoplasma, ¿de acuerdo? Estos mucílagos aumentan la capacidad de la célula de absorber y retener agua, ¿no? Bien, también tenemos eh, que ver otro tipo de parénquima, que es el parénquima. Aerífero o llamado también aerenquima, ¿no? Recuerden que este tejido facilita la aireación de los órganos que se encuentran en ambientes acuáticos, sobre todo, ¿no? Recuerden que las plantas no, para que puedan elaborar su alimento, tienen que recibir la energía luminosa. Y si se encuentran en el fondo marino o en el fondo de alguna laguna, pues no van a poder hacer fotosíntesis. Entonces, ¿no? tienen que flotar ciertos órganos, ¿no? para que puedan realizar la función, sobre todo las hojas, ¿no? Esta lo encontramos, por supuesto, en las en las angiospermas acuáticas, ¿no? y entonces pueden encontrarse, por ejemplo, en esta plantita, ¿no? sí, se puede encontrar tanto en las hojas como en las raíces. Esto le permite estar flotando sobre la superficie ¿no? sobre la superficie del agua. De esa manera aseguran que pueda tomar la luz, ¿Okay? Bien. Acá solamente para como resumen, no, ustedes pueden hacer este cuadrito que es importantísimo, no. Por ejemplo, tipo de parénquima, dónde se localiza, qué estructuras tiene y la función, ¿no? El parénquima clorofiliano realiza la fotosíntesis, de reserva almacena ¿no? Y se manifiesta tanto en raíces como en frutos como en tallos. El aquífero almacena agua, ¿no? Y lo vamos a encontrar en las plantas suculentas y también en aquellas, en aquellas plantas ¿no?, cactáceas, ¿cierto? Bien. El aerífero almacena aire, ¿no? Y lo encontramos pues en las plantas acuáticas. ¿Ok? Bien. En cuanto a los tejidos de sostén, cuando hablamos ya de sostén, hablamos ya de tejidos de soporte, ¿no? Este tejido, estos tejidos, porque es el colénquima y el esclerenquima, forman el esqueleto de la planta, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre colénquima y esclerenquima? Que el colénquima está formado por células vivas, ¿qué quiere decir células vivas? Que tienen citoplasma. En cambio, el esclerínquima no tiene citoplasma. ¿De acuerdo? Ok, otra diferencia. Miren estas paredes engrosadas, ¿no? Parcialmente. Miren, están engrosadas parcialmente. ¿No? Fíjense, aquí hay una zona más gruesa, acá más delgadita, parcialmente. En cambio, acá, fíjense, están engrosadas, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay engrosamiento total de la pared. ¿De acuerdo? Fíjense, acá se puede ver muy bien, ¿no? Ahora, este engrosamiento, ¿no? Principalmente tiene celulosa en el colénquima. En el esclerenquima tiene lignina, por eso que le da dureza. ¿Dónde lo vamos a encontrar, el colénquima? En tallos y pecíolo de las hojas, ¿no? En cambio, el esclerénquima lo vamos a encontrar ¿no? en tallos y ramas viejas. ¿De acuerdo? Bien. Ya saben, tejido de sostén esqueleto de la planta. Muy bien. Veamos ahora los tejidos, los tejidos conductores, ¿no? que son el cinema y floema. Su nombre lo dice: son encargados de llevar el agua, las sales minerales y también las sustancias nutritivas en la planta, ¿no? Estos dos, eh, estos dos eh, tejidos ¿no? forman pues un sistema muy eficiente ¿no? para que puedan movilizarse por toda la planta, ¿no? Y además tengo que decirle que son tejidos complejos porque no hablemos de que el floema ¿no? es un tubo que lleva la sustancia nutritiva, no o que el xilema es un tubo que sube el agua y las sales minerales no está formado por un conjunto miren un conjunto de células fíjense que no solamente pues hay xilema hay floema hay una serie de vasos inclusive entre ellos hay parénquima no o sea es bastante complejo es un conjunto de tejidos prácticamente no bien veamos al al cilema primero, ¿no? Bien. El cilema qué conduce? El cilema conduce agua y sales minerales desde dónde? Desde el suelo hacia las hojas, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? En forma ascendente. Que ya vamos a ver cómo se mueve, ¿no? Bien. Los elementos específicamente encargados de la conducción del agua van a ser unas estructuras, ¿no? Que van a tener este cilema que recibe el nombre de tráqueas o vasos leñosos, ¿de acuerdo? En este cilema, no fíjese, hay una serie de vasos, ¿no? Que reciben el nombre de tráqueas o vasos leñosos. Estos conductos están formados por células muertas, alargadas y de paredes lignificadas, de acuerdo. Bien. Las tráqueas se diferencian unas de otras por la forma y el engrosamiento de su pared, ¿ok? Pueden ser, miren, eh, pueden ser este, ¿cómo se llama? Alargadas, anilladas, espiraladas, etc. de acuerdo. Bien. ¿Dónde se ubica en la médula? De acuerdo. Se van a ubicar en la médula, en la parte en la parte central, como ustedes ven acá, en la médula, ¿Ok? Bien. El floema. El floema está formado por células vivas, ¿no? Sí. Y se encarga de transportar las sustancias nutritivas desde las hojas al resto de la planta. Es decir, desde la fábrica, ¿no? Al resto de la planta. ¿Cómo se llaman sus elementos conductores? Se llama. Tubos cribosos, ¿no? Tubos cribosos, fíjense, fíjense los acompañantes, acá está un poco abierto para que se vea, ¿no? Tienen cribas, por eso se le llama tubos cribosos, miren, fíjense, ¿no? Bien. Tubos cribosos o vasos liberianos, ¿no? Por si acaso encuentran ustedes algún, algún nombre como esto, ¿no? Que a diferencia de estas que ya hemos visto que tiene el silema, ¿no? A, a diferencia, ¿no? Vamos a ver si ¿sí? que presentan, estos sí van a presentar citoplasma o protoplasma, ¿no? O sea, estamos hablando pues de células vivas, ¿no? Pero que han perdido su núcleo por lo que están asociadas con células anexas nucleadas, ¿no? Ahora, esta posición, ¿no? Es la corteza. Si el xilema está en la médula, ¿no? El floema está en la zona de la corteza. Miren acá, ¿no? Fíjense, acá esta parte de afuera es la corteza y esta parte de acá en medio es la médula, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ambos tejidos, hablamos de tejido conductor, también llamado tejido vascular. ¿Por qué? Porque tiene vasos, pues, ¿no? Sí. Entre ambos se origina el cambio vascular cuando el tallo es leñoso, ¿no? Bien, recuerden que el xilema, este xilema, ¿no? Se ubica en la zona medular formando la madera en las plantas leñosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en los árboles, ¿okay? Sí, bien. <coughs> y el floema pues forma la la corteza, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora los tejidos secretores. ¿Cierto? Bien. Recordemos acá que eh, hay una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal: que la célula vegetal no puede realizar exocitosis. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la célula vegetal no puede eliminar ninguna clase de residuo de su metabolismo. Como dice acá, no eliminan residuos de su metabolismo, no pueden realizar exocitosis. Pero existen sistemas secretores específicos, ¿no? Son células que producen sustancias, ¿no? Como aceites. Resinas, látex, cristales, alcaloides, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el, el olor de las flores, ¿no? ¿A qué se debe? Se debe principalmente a los aceites esenciales, por ejemplo, ¿no? Que la misma planta lo produce y ustedes saben que esos olores sirven para atraer aquí ¿a, a los polinizadores, ¿cierto? Bien. Entonces, presentan estructuras secretoras. ¿Cuáles? Tenemos, por ejemplo, los nectarios, ¿no? Ustedes saben que contiene qué cosa? El néctar, ¿no? Estos nectarios son glándulas que secretan este néctar, que es una solución azucarada para atraer insectos, otros animales, aves, etc. ¿Ok? Principalmente los azúcares de estos nectarios son sucrosa glucosa y fructuosa, ¿ok? También hay maltosa, ¿no? Bien. <coughs> ¿Y por qué es rico, ¿no? Y se recomienda también, ¿no? Complemento, como complemento de la dieta, porque tiene aminoácidos, ¿ok? También están los, los pelos glandulares que secretan generalmente aceites esenciales, ¿no? Nosotros no lo vemos, pero esta es una foto de una microscopía electrónica donde se puede ver, miren, cantidad de pelos, ¿no? Sí. Y que tienen glándulas justamente estas que tienen estas bolsitas acá. Esas son las que tienen, ¿no? Los aceites. También hay cavidades secretoras, ¿no? Que contienen aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pelan así con su mano una naranja, ¿no? Después van a ver. ¿no? en su mano que hay grasa, que hay aceite, ¿cierto? Entonces, fíjense, eso es uno de los aceites esenciales importantes, ¿no? Realizado por las cavidades secretoras, que ya lo tienen ahí, ¿no? También están los tubos laticíferos, que son células o grupo de células muy vacualizadas, ¿no? Que emiten sustancias, ¿no? Como látex, al alcaloides, gomas, etcétera, ¿no? Sí, estos que han sido utilizados, este, ¿cómo se llama? Eh, no, en, en forma artesanal por algunas, eh, por algunos curanderos, etcétera, ¿no? Como por ejemplo tenemos la sangre de grado, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Es el látex, ¿no? La forma como cae no es líquida, ¿no es cierto? Sí, es así, media, media espesa, ¿no? que decir el nombre de, eh, ¿cómo se llama? Látex. ¿De acuerdo? También hay gomas, ceras, etcétera, ¿Ok? Bien, eso es todo con respecto a los tejidos eh, vegetales. ¿Ok? Vamos a empezar ahora con los tejidos <coughs> animales, que se señala que son cuatro fundamentales. El tejido epitelial, el tejido conectivo llamado también conjuntivo, ¿no? el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿ok? Vamos a empezar entonces con estos tejidos que son importantes. Miren, ¿no? ustedes tienen ahí para que lo puedan visualizar. No, vamos a empezar con el tejido epitelial. ¿Cuáles son sus principales características de este tejido epitelial? ¿No? ¿Ok? Son células poco diferenciadas, es decir, que no Tan, no están muy evolucionadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y poseen escasa sustancia intercelular, ¿no? Las membranas de las células contiguas presentan complejos de unión. Es avascular, ¿no? O sea que no tiene vasos sanguíneos. Siempre lo vamos a encontrar sobre una membrana basal, ¿no? Y se puede originar del ectodermo, del mesodermo o del endodermo, ¿no? Estas son capas embrionarias, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la función, miren, muchísimas funciones. Recuerden, ¿no? Que el tejido epitelial reviste un órgano, reviste un sistema, ¿no? Prácticamente, ¿no? Revisten todo nuestro cuerpo, tanto externo como internamente. ¿Dónde se ubica? En la piel. ¿No? ¿Y por qué nos protege? Porque eh, ayuda pues contra las lesiones mecánicas, contra la infección por microorganismos y también para que la piel no se seque. La función de absorción, ¿no? Esta función de absorción eh, se la realiza, por ejemplo, aquel, aquel tejido epitelial que se encuentra en el intestino, ¿no es cierto?, que lo hace... ¿no? mediante las velocidades intestinales. También vamos a encontrar tejido epitelial en los túbulos contorneados del riñón, porque ellos son los que realizan la absorción de la del agua, no cuando ella está elaborándose la orina. ¿no? También la función de secreción que se lleva a cabo por medio de las glándulas, principalmente sudoríparas. La reproducción, porque recuerden, este tejido epitelial forma parte no forma parte de las gónadas ¿no? se encuentra en el epitelio germinal del testículo. También sirve de transporte transcelular ¿no? a través de las capas del epitelio, por ejemplo del epitelio respiratorio. se dan cuenta entonces tiene una importancia ¿no? grande y lo que nosotros vamos a ver acá son ¿no? estas características ¿no? que se apoyan, ¿no? sobre una membrana basal que vamos a ver a continuación. Este tejido conectivo, miren, es abundante, ¿no? y tiene una serie de y como este ya es más evolucionado, tiene abundante sustancia intercelular y tiene una gran variedad de células porque comprende muchos tejidos, ¿no? Comprende el tejido adiposo que tiene función de relleno, el tejido óseo y cartilaginoso, que tiene función de sostén, el tejido sanguíneo, ¿no? Y linfático, que tiene función de transporte y de defensa. ¿okay? El tejido muscular y el nervioso son ampliamente. Desarrollados y lo vamos a ver más adelante. Bien, empecemos con el tejido epitelial, ¿no? Que hemos dicho que tiene células poco diferenciadas con escasa sustancia intercelular y además son, sus células son caducas, ¿qué quiere decir? Que viven cierto tiempo. ¿Ok? Bien. Eh, además, esto es lo que quería transmitirles, ¿no? Que siempre ese tejido epitelial tiene una. Membrana o lámina basal. Una superficie basal y una superficie libre. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto función de protección, ¿no? función de transporte transcelular, ¿no? como el epitelio respiratorio, de secreción, las glándulas como las sudoríparas, de absorción como las microbiosidades o el túbulo contorneado del riñón. Función sensitiva como el olfato, gusto y tacto. ¿Ok? Bien. Entonces, miren, ya para que podamos clasificar el tejido epitelial, vamos a ver los epitelios simples, ¿no? Que están formados por una sola capa. No olvidar que tiene acá, miren, su lámina basal acá en celeste, ¿no? Y una sola capa. Este epitelio simple puede ser plano, como ven acá, también se le llama. <coughs> Escamos, ¿no? ¿Y por qué es simple? Que tiene una sola capa. ¿Ok? Bien. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el corpúsculo de Malpighi, en el riñón, por ejemplo, ¿no? Después hay un epitelio eh, cu cuboidal también simple, ¿no? Lo vamos a encontrar en el folículo tiroideo, ¿no? Y en los tubos contorneados del nefrón. También vamos a ver ¿no? un epitelio, acá le llaman columnar, pero también se le llama cilíndrico, ¿no? formado por este tipo de células, ¿no? ¿Sí? Miren, bastante alargada ¿no? Por ejemplo, en las velocidades intestinales. Miren, acá tiene, ojo, su, ¿no? su membrana basal. Bien, ahora hay un epitelio llamado pseudoestratificado. Este pseudoestratificado dónde está? <coughs> Lo vamos a encontrar, ¿no? En la tráquea, ¿no? Acá tenemos, mire, este epitelio. Quería decirle, ¿no? Epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué se llama pseudo? Porque es falso, porque es de tipo, ¿no? De tipo simple. Okay. Pero sin embargo, miren, aparenta que, fu aparenta que fuera eh, doble, ¿no? Aparenta. ¿Por qué? Sí, porque una capa de células que descansa sobre la lámina basal, ¿no? Pero no todas ellas llegan aquí, a la, a la ¿cómo se llama?, a la superficie del tejido, ¿se da cuenta? Entonces, miren, se quedan acá. ¿sí? eso da la apariencia que fuera estratificado pero no es estratificado de acuerdo sí bien cuando es un epitelio escamoso estratificado ya no cuando tiene uno dos tres cuatro etcétera capas acá simple una sola capa estratificado tiene muchas capas de acuerdo y de acuerdo a la forma no de acuerdo a la forma puede ser escamoso como ven ustedes acá, ¿No? Escamoso o plano, ¿sí? como en el esófago. ¿okay? Después también podemos ver el estratificado cúbico, ¿no? Como está en la glándula, en la glándula mamaria, acá, ¿no? Y también hay a veces un epitelio de transición, ¿no? Como lo vamos a encontrar en la vejiga, ¿no? Porque tiene, está distendido. Miren, es transicional relajado, ¿no? Las células tienen la forma de cúpula cuando están relajadas y cuando están, eh, digamos, este, eh, están distendidas, se ponen planas, ¿no? Por eso se llama de transición, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, también se sabe distinguir, ¿no? Los epitelios, ¿no? epitelios glandulares, ¿ok? Fíjense, acá está toda la clasificación, lo que hemos visto. Epitelio simple, epitelio estratificado y también hay un epitelio glandular, es decir, aquel que, aquellos epitelios que tienen sus células capacitadas para secretar sustancias, no para excretar, secretar sustancias. Cuando hablamos nosotros de secreciones son sustancias benéficas. Entonces, el epitelio glandular no se va a clasificar según el número de células. Unicelulares, su nombre dirá, ¿no? Sí, es, ¿no? Son, eh, ¿cómo se llama? Está formado por una sola célula, ¿no? Y es una glándula de tipo exocrina. ¿No? En la más sencilla, por ejemplo, tenemos las células ¿no? caliciformes del intestino. Ojo, que van a formar, ¿no? que van a secretar, perdón, el mucus. ¿no? Ustedes saben que necesitamos mucus para proteger el intestino y bueno, todas las cavidades prácticamente. ¿no? Bien, ese es el ejemplo de unicelular. Las células caliciformes del intestino y pluricelular, ¿no? Vamos a ver que las pluricelulares pueden ser exocrinas, ¿no? Exocrinas porque tienen un conducto de salida, ¿no? Un conducto de salida hacia el exterior, ¿no? Tienen este conducto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Exocrina. Por ejemplo, son exocrinas las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, pero cuando no tienen este conducto excretor, ¿no? ¿A dónde van a vaciar sus productos? Van a vaciarla, ¿no? Sus productos los van a vaciar hacia los vasos sanguíneos, hacia la sangre, ¿no? Y por ejemplo, ahí están todas las glándulas endocrinas como la tiroides, la hipófisis, etc. Ahora, hay glándulas mixtas porque cumplen doble función. Tienen una, una porción exocrina. Por ejemplo, el páncreas, ¿no? Exocrinamente que elimina el jugo pancreático y endocrinamente que elabora elabora, ¿no? el glucago y la insulina. ¿De acuerdo? Para eso tienen células especializadas, ¿no? Células alfa que producen el glucago y las células beta que producen la insulina, ¿no? Entonces, Dentro de los epitelios unicelulares y pluricelulares. Y dentro de los pluricelulares, glándulas exocrinas, glándulas endocrinas y aquellas que cumplen doble función. ¿Ok? okay. Bien. Bien, pasamos a ver ahora el tejido conectivo o conjuntivo. Este tejido es un tejido ya especializado. Con abundante sustancia intercelular o matriz, ¿no? Y gran variedad de células. Se va, a, eh, se va a originar a partir del mesénquima, que es un tejido embrionario que deriva del mesodermo, ¿no? Bien. Miren ustedes la cantidad de fibras y la cantidad de estructuras que presenta, además de la diversidad de células. ¿Por qué? Hemos dicho que el tejido conectivo, ¿no? Forma parte, ¿no? El tejido conectivo, forma, ¿cómo se llama? Forma parte del de tejido óseo, del tejido de sostén y tejido de defensa, ¿no? De relleno, el tejido adiposo cumple esa función. De sostén, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. De defensa, el tejido sanguíneo y el tejido eh, linfático. ¿No? Sí. Bien. Entonces, fíjense sus funciones de relleno, porque justamente ocupa todos los espacios que queda. ¿Quién? El tejido adiposo. ¿No? De sostén, lo hace, ¿no? Eh, como soporte, el tejido cartilaginoso y óseo. De defensa ¿no? están la, la sangre y las células linfáticas, ¿no? Además sirve como medio eh, de, para poder intercambio, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, las células, cantidad de células, ¿no? Y hay células como fibroblastos, ¿sí? Hay células aquí, ¿no? De los fibroblastos. Son células que sintetizan la batería extracelular. Hay condroblastos que es una célula cartilaginosa joven. ¿No? Acá, ¿Dónde están? Acá. ¿No? Sí. También tenemos osteoblastos, que es una célula eh, ósea joven. ¿No? Y células adiposas como los adipositos. ¿De acuerdo? También hay células eh, conjuntivas, ¿no? Que pueden ser libres. ¿no? Eh, que llegan a, a estar en los tejidos conjuntivos, como los eritrocitos, los glóbulos blancos, etc. Hay macrófagos, bastocitos, células cebadas, etc. Y por supuesto, la matriz extracelular que está formada por fibras colágenas, elásticas y reticulares. ¿De acuerdo? Todo eso forma el tejido conjuntivo, que como ven, es bastante complejo porque comprende un conjunto de otros tejidos, ¿de acuerdo? Bien, hay una clasificación también del tejido, ¿no? Como es tejido conectivo embrionario, ¿no? Que puede ser mesenquimatoso, ¿no? Que se encuentra solo en los embriones. Y tejido conectivo mucoso, que se encuentra, por ejemplo, ¿no? Se encuentra en el cordón umbilical, ¿no? Conocido también como jalea o gelatina de barro. Hay tejidos conexivos largos, ¿no? ¿no? Aquí tenemos el tejido mesenquimatoso ¿no? y el tejido mucoso en el cordón umbilical. Tejidos propiamente dicho que puede ser laxo como en la dermis superficial, denso en los tendones, también en la dermis profunda. Elástico en las arterias. ¿Qué? Bien. Veamos ahora el tejido adiposo, ¿no? que hemos dicho que es un tejido conectivo especializado, ¿no? cuya función es de protección. Recuerden que el tejido adiposo se encuentra como relleno, ¿no? es considerado de relleno porque llena todos los espacios existentes entre los órganos para mantenerlos en su lugar. ¿de acuerdo? ¿Sí? Realiza también la función de sostén o soporte, de protección y también como almacén de energía. Las células se llaman lipoblastos que se diferencian en adipocitos. Estos se almacenan, intracelularme, almacenan intracelularmente la grasa. Hay dos tejidos de tejido adiposo, ¿no? Dos tipos. El blanco que tiene uno, un solo lóculo, ¿no? como ven ustedes acá, y la grasa parda, que tiene muchísimo lo ¿no? entonces miren, lo vamos a ver, ocupan diferentes lugares, ¿no? Sí, lo vamos a encontrar en diferentes, en diferentes lugares, ¿no? Alrededor de los órganos. Sosteniendo los órganos, también por ejemplo en la palma de las manos, en la planta de los pies, es decir, ¿no? Siempre brindándonos ¿no? protección. Bien, el tejido cartilaginoso también es otro tejido especializado. De sostén, de resistencia, ¿no? Y su consistencia es rígida, ¿no? Y es también, ¿no? Muy resistente. <coughs> Tiene células, ¿no? Importantes, como son el condroblasto, que elabora el cartílago, y los condrocitos, ¿no? Que son células maduras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Sí? Estos siempre, los condro, los condrocitos siempre se encuentran en, en ¿cómo se llama? En lagunas. Bien, bien, ah, ¿para qué he puesto esto? He puesto justamente, ¿no? Ustedes deben de haber visto en su huesito del pollo, en los extremos, deben de haber visto como un plástico blanco, ¿no es cierto? Bien, ese plástico blanco que parece muerto se llama tejido cartilaginoso. Ese es cartílago. Justamente está puesto, mire, en esta parte, este es un hueso, ¿no? Y acá está el cartílago. El otro hueso también tiene cartílago, entonces ya ustedes se van dando cuenta para qué está puesto ahí. Está puesto para que los huesos no choquen y para que se pueda llevar a cabo la articulación, porque es importantísimo. Si ustedes se miran su mano, mírense nada más su mano, miren los dedos, ¿por qué se doblan los dedos? porque tienen articulaciones y cada una de sus articulaciones por más pequeño que sea, tienen cartílago, ¿no? Entonces, por eso que es se considera eminentemente protector, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, hay diversos tipos de cartílago, por supuesto, ¿no? En la, por ejemplo, en la oreja que hay un cartílago el más abundante que es hialino, ¿no? En el feto por ejemplo, lo vamos a encontrar en todo su cuerpo, en todo su esqueleto, es cartilaginoso, ¿no? Nosotros hemos visto en la pechuga del pollo y en la punta de la pechuga hemos visto como un plástico blanco, ¿no? Bueno, ese es el color realmente cuando el cartílago está en fresco, es blanco azulado, ¿ok? También encontramos cartílago en la tráquea, bronquio, laringe, en la, en la nariz, ¿no? Ese que se operan ¿no? que sirve para que poder saber, eso es, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes comen la chanfainita, ¿no? No sé si han comido, porque la chanfainita es pulmón, pero la tráquea ¿no? es la que se va a ramificar en el interior y es lo que nosotros comemos, ¿de acuerdo? Sí, bien, entonces miren, este cartílago hialino lo vemos acá, no en los huesos, en lo que hemos visto, el elástico en las orejas. ¿No? Sí, vamos a ver el elástico aquí en las orejas, ¿ok? abundante en la epiglotis y también en el conducto auditivo externo. ¿no? Y entre vértebra y vértebra para darle cierto tipo de movilidad, no, está el, el cartílago fibroso llamado también fibrocartílago, ¿no? Sí. Este una, tiene, eh, ¿cómo se llama? Una gran cantidad de fibras colágenas. ¿okay? Se le encuentra pues aquí, ¿no? Entre vértebra y, y vértebra, es decir, en los discos intervertebrales. ¿no? Tanto el tejido hialino como el tejido elástico presentan una cubierta, ¿no? Que es el pericondrio, una membrana conectiva con vasos sanguíneos que nutre el cartílago, ¿no? Vuelvo al ejemplo que les decía, ¿no? Cuando ustedes comen una pierna de pollo, en los extremos hay plástico, que pareciera que estén muertos, claro. Pero estos van a estar protegidos por una membrana enriquecida con vasos sanguíneos que le permite, ¿no? Nutrir a ese cartílago. ¿De acuerdo? Bien. <coughs> Veamos ahora, ¿no? El tejido óseo es otro tejido especializado. Va a presentar una serie de funciones importantes, ¿no? Por su solidez y su gran resistencia, ¿no? Proporciona sostén mecánico. ¿De acuerdo? Permite la locomoción, proporciona también protección ¿no? y es reservorio de sales minerales. Acuérdense ¿no? que el tejido ¿no? va a formar ¿no? cavidades. Por ejemplo, la cavidad craniana que protege, va a proteger pues todo, todo el sistema nervioso central. ¿no? La cavidad torácica, si ustedes imaginan, parece una jaula. ¿no? formada por el esternón, las costillas, la columna vertebral atrás, todo parece una jaulita, pero ¿para qué? Para proteger órganos blandos como son el corazón y los pulmones, la cavidad pélvica, los órganos reproductores, ¿no? Entonces forman cavidades, ¿de acuerdo? Y tiene muchas células, ¿no? Tenemos los, los osteocitos, los que son, digamos los son este, osteoblastos, pero maduros, ¿no? Sí, bien. Esto permite, ¿no? Tiene una serie de canalículos que permite la nutrición de las células. Tenemos los osteoblastos, son células que se ubican en la periferia del hueso, ¿no? Y se encargan de sintetizar el material orgánico del hueso, ¿no? Como es el, eh, el colágeno y otras proteínas también. ¿no? Y los osteoclastos son células que se encargan, no tienen muchos núcleos, miren, ¿no? Por eso se le llama multinucleada, se encargan de la reabsorción del, del hueso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta en, en el hueso, ¿no? no solamente vamos a encontrar ¿no? estas células, sino también abundante. ¿Qué cosa? vamos a encontrar no abundante sustancia intercelular ojo abundante pero ustedes dirán pero abundante cómo que va a haber abundante no bueno claro es abundante la sustancia intercelular también llamada matriz ósea pero no esa sustancia intercelular está mineralizada es decir que esa sustancia se ha visto ¿no? llena de, ¿cómo se llama? De, de sustancias ¿no? minerales, ¿ok? ¿Sí? Ahí va a haber ¿no? eh, sus, eh, una sustancia orgánica que es la osteocalcina, ¿no? También pequeñas cantidades de glucoproteínas. La sustancia orgánica se impregna de fosfato de calcio y de carbonato de calcio de tal manera, no, que le da esa dureza. no, o sea, en esa sustancia intercelular o matriz ósea, no, se va a impregnar sales minerales y también la sustancia orgánica que es la osteocalcina y pequeñas cantidades de glucoproteína. no? entonces, esta sustancia mineralizada, ojo, fíjense, se organiza, ¿no? Se organiza, ¿no? En laminillas óseas, forma estas laminillas. Miren, de acá, ¿no? Han sacado, fíjense, este pedacito de acá, ¿no? Y fíjense, se ha ampliado, ¿no? Adentro, la parte porosa y afuera, la parte compacta, ¿no? Entonces, lo que estoy hablando yo es de la parte compacta, ¿no? Que forma estas laminillas óseas, como ustedes ven acá. ¿no? laminillas óseas que conjuntamente con las células óseas se van a disponer alrededor de estos conductos llamados conductos de Haber del hueso compacto, ¿no? constituyendo los sistemas de Haber llamadas también ostionas. La ostiona es la unidad estructural ¿no? del, del tejido. ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense en el hueso. Vamos a encontrar una parte compacta, que es la parte de acá afuera, y la parte interna, que es la parte esponjosa, que es por donde, mire, va a pasar, ¿no? No solamente los nervios, sino también, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí podemos observar mejor, ¿no? Fíjense, uno de estos, ¿no? Vamos a, vamos a observar mejor, ¿ok? Estos conductos de Havers, ¿no? ¿Sí? estos conductos de Haber que tiene alrededor laminillas concéntricas óseas que ¿sí? están dispuestas alrededor ¿no? de este canal central de acuerdo miren los osteocitos acá tenemos no y las laminillas y todos son los canalículos óseos no eso va a permitirle pues dar la dureza no muy bien entonces fíjense las funciones no aparte de sostén, sirve para el movimiento, funciona como palanca, depósito de calcio, fósforo, regula la calcemia y también resiste a la compresión, a la tracción, a la torsión, a veces que lo sometemos a muchos cambios, ¿no? Bien. Otro tejido especializado lo constituye el tejido sanguíneo, ¿no? O la sangre, por supuesto, ¿no? Recuerden que es una masa líquida que circula por los vasos sanguíneos transportando una serie de cosas, ¿no? Transporta oxígeno, pero también transporta CO2, transporta hormonas, transporta agua, transporta minerales, transporta calor metabólico, ¿no? Entonces, la principal función de este tejido es de transporte, ¿ok? Y lo realiza quién? Los glóbulos rojos. Otra función es la de defensa. ¿Quién lo realiza? Los glóbulos blancos. Y otra función es la coagulación sanguínea. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense que la sangre tiene dos partes. Una parte que es líquida, ¿no? Es plasma fundamentalmente constituida por agua, ¿no? Proteínas, carbohidratos, ¿no? Y también muchos minerales. Y las células sanguíneas, que son o elementos formes que se le llama, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Los glóbulos rojos tienen una medida de 7 a 8 micras, ¿no? Y son células bicóncavas, ¿no? En sangre periférica, ¿ok? Los eritrocitos en el mamífero carecen de núcleo y organelas en la sangre circulante, ¿no? Tienen como tiempo de vida 120 días, ¿no? <coughs> En los vertebrados inferiores, estos tienen forma ovalada y tienen núcleo. La cantidad de, eh, de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Eh, son de, en, la, en el hombre de 5 millones y en la mujer de 4 millones y medio por milímetro cúbico. Ojo, por milímetro cúbico. ¿Cuántos litros de sangre tenemos? Ahí los dejo, para que ustedes lo piensen. ¿okay? Los glóbulos rojos tienen hemoglobina, que es una proteína con núcleo M y la función fundamental de los glóbulos es transportar tejidos del cuerpo, ¿no? El oxígeno se combina con esta hemoglobina y forma la oxihemoglobina, pero también transporta dióxido de carbono que se combina con la hemoglobina transformándola, transportando, perdón, la carbaminohemoglobina, ¿de acuerdo? Bien. Los elementos formes de la sangre, ¿no? Con llamados glóbulos blancos, células blancas o leucocitos, son estos. Son células que utiliza para su transporte desde la médula hasta los lugares donde se necesite. ¿no? Tienen funciones especiales. Por ejemplo, ¿no? vamos a ver aquí los neutrófilos, ¿no? son los más abundantes ¿no? y son los que destruyen. A los microorganismos invasores. ¿okay? Luego tenemos los eosinófilos, fíjense acá dos formas de eosinófilos, ¿no? son células que constituyen el 4% nomás de la población ¿no? y fagocitan los complejos antígeno-anticuerpo. ¿okay? Luego siguen los basófilos, que poseen gránulos basófilos y, este y tienen un núcleo bilobulado. ¿no? Son menos numerosas, solamente se encuentran en el 1%. Los monocitos son células que tienen, miren, un núcleo en forma de arriñonada, ¿no? Y son los que se encargan de la fagocitosis, ¿no? Los linfocitos, ¿no? Recuerden que estos, estos tienen un núcleo ovoide. Son células más abundantes después de estos neutrófilos, ¿no? Están en un 20 o 25%. Los neutrófilos están en un 60 a 70%, ¿no? Y son los responsables estos linfocitos de la respuesta inmune, ¿no? Hay dos tipos de linfocitos, B y T. ¿B? ¿Okay? Bien. Y las <coughs> plaquetas que se encargan de la coagulación, ¿no? Porque sabemos, ¿no? que estos se, se forman por fragmentación de una célula llamada que intervienen durante la coagulación porque liberan no liberan tromboplastina que en presencia de calcio y vitamina transforman esta protrombina en trombina no la que a su vez transforma al fibrinógeno en un fenómeno de fibrina no y que forma es unas redes ¿no? entrecruzadas que sirve para atrapar todas las células formes de la sangre ¿no? y además forma el coágulo para resanar ¿no? los tejidos averiados. ¿okay? El tejido muscular y el nervioso ya son células ¿no? diferenciadas y sumamente especializadas. Tiene dos funciones importantes la contractilidad y la tonicidad, de acuerdo. La contractilidad, ¿no? Se debe, ¿no? A la presencia de estas fibras, ¿no? Que de esas miofibrillas, perdón, que van a encontrar, ¿no? En este tejido muscular, ¿okay? Que corren paralelas a lo largo de todas las fibras. ¿no? Esta es una fibra, miren, ¿no? Miren este paquete del músculo y las fibras que va a presentar, extrayendo una de ellas, ¿no? Vamos a encontrar estas unidades, ¿no? Llamadas sarcómero. Mira, acá está la unidad, ¿no? Separada, la unidad, ¿sí? Donde hay una banda A, ¿no? Esta banda A que es oscura con filamentos gruesos tanto de miocina como de, eh, de actina, ¿no? Estos se solapan con las gruesas. La banda I, que es una banda clara, ¿no? es una banda clara en la zona de los filamentos finos de actina, mientras la línea Z es oscura ¿no? y está en el centro de la banda I. ¿De acuerdo? Bien, esta unidad funcional es importante. Además, alrededor de esas de esa unidades funcionales existe el sarcoplasma, que viene a ser el citoplasma. El citoplasma muscular, ¿sabe? El citoplasma muscular, <coughs> las mitocondrias y todo eso forma una especie de paquete, ¿no? Está empaquetado entre las míos. Eh, mira, acá está ¿no? todo el paquete, está bien empaquetado. De tal manera que la contracción muscular va a depender del deslizamiento de estos filamentos, ¿no? ¿Sí? de actina entre los filamentos de miocina para que se pueda realizar el movimiento. ¿okay? Este tejido muscular, ok, <coughs> está eh, okay, bien. Este tejido muscular puede ser de diversas formas. Eh, Tiene dos, dos tipos, ¿no? Un, te, uno llamado músculo, tejido muscular. Estriado y el otro tejido muscular liso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Vamos a el tejido muscular, tejido muscular estriado. ¿no? Este forma los músculos que generalmente insertan los huesos, por eso se llama tejido muscular esquelético. ¿De acuerdo? Tejido muscular estriado o esquelético porque forma no eh, aquellos músculos que se insertan en los huesos del esqueleto se trata ¿no? de como ven acá de fibras más o menos alargadas que en algunos casos puede llegar a una longitud de 10 centímetros que son de contracción voluntaria ¿no? y además posee varios varios núcleos ¿no? Que son de forma voide y están ubicados en la periferia. ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este es un músculo de bíceps, ¿no? Sí, aquí está, ¿ok? Bien. También tenemos, eh, ¿cómo se llama? Un tejido muscular estriado, pero modificado y transformado, ojo, en un tejido eh, muscular cardíaco, ¿no? obviamente sabemos que está ubicado ¿no? en la musculatura cardíaca ¿okay? formando el miocardio de contracción involuntaria es estriado pero de contracción involuntaria ¿no? autónoma qué quiere decir que él inicia su propio movimiento ¿no? y es producida por un en el caso del corazón no es producida el inicio por un tejido nodal especial estas fibras cardíacas como ya están modificadas no están puestas como paquetes. no sé si ustedes han podido ver en el anticucho cómo es el tejido. se parecerá a un bisté? no, no es cierto. acá el tejido es casi compacto. ¿no? para qué? para que pueda realizar no esa función que tiene ¿no? en forma permanente que es la contracción y la relajación es decir el latido cardíaco ¿no? eso va a permitir pues ¿no? de que se realice esta la impulsión de la sangre ¿no? por eso que las células acá ¿no? son cortas están unidas y tienen uno o dos núcleos situados en la parte central de la fibra ¿no? entonces como ven es ya modificada Tejido muscular estriado, pero modificado y se le llama tejido muscular cardíaco, ¿no? ¿Sí? Ok, bien. Por último, tenemos el tejido muscular liso. Esta está formada, como ven acá, por células alargadas, fusiformes, carecen de estrías, tienen un solo núcleo, ¿no?, cuya posición es central pueden alcanzar 200 micras, pudiendo llegar hasta 500 micras en un útero grávido, o sea, en una mujer embarazada, ¿no? Su contracción involuntaria, lenta, pero sostenida, se encuentra constituyendo, ¿no? Toda la, la musculatura de las vísceras, ¿no? El principal estímulo que desencadena la contracción. La del músculo liso es el aumento de la concentración de calcio, de acuerdo? Bien. Ah, bueno, me había olvidado de mencionar. ¿Y a qué, y a qué se debe el cómo se llama el, la función llamada de tonicidad? Tonicidad es porque va a mantenerse los músculos siempre van a estar en alerta, ¿no? Es una característica importante, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no eh, se ponen a, a, a pensar en la, ¿cómo se llama? En la en la posición de la mano, ¿no? Si ustedes tienen la mano suelta, libre, ¿no? ¿Cómo están los dedos? ¿Están estirados o están contraídos? Siempre están contraídos porque siempre los músculos se encuentran en posición de alerta. Eso es porque los músculos, ¿no?, están en esas, en, tienen esa característica de la tonicidad. ¿De acuerdo? Sí. De mantener siempre en alerta. Bien. Ahora sí pasamos al tejido nervioso. Es otro tejido, ¿no? Altamente especializado. ¿Ok? <coughs> Tiene también dos características principales. La excitabilidad y la conductividad. ¿De acuerdo? Fíjense cómo es de especializado que cien mil millones de neuronas tienen que estar en orden, tienen que funcionar de esa manera para poder ¿no? transmitir el impulso nervioso. ¿Ok? Bien. Este tejido proviene del ectodermo, a excepción de la microglia, ¿no? que también es parte del tejido nervioso, que es de origen mesodérmico. Hay dos tipos de células, las neuronas, ¿no? que es la que ustedes están viendo acá, ¿no? que son, digamos, la célula nerviosa propiamente dicha, y las células de la neuroglia. Vean, ¿qué cosa vemos en una neurona? En una neurona vamos a ver dos partes, el soma, que es este de acá, o cuerpo, y las prolongaciones. En el cuerpo, miren la forma que tiene, ¿no? Puede ser ovoide, estrellada, como vemos acá, ¿no? Y su tamaño varía de 4 a, a 140 micras, algo así, ¿no? Tiene un núcleo central, esférico, ¿no? Y además presenta los gránulos de Nils, ¿no? Y el aparato de, de Golgi, ¿no? Este es importante que se presenten acá las, ¿no? las sustancias de Nils, ¿no? Que recuerden que, ojo, esta sustancia de Nils no es más que retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué quiere decir? Que tiene ribosoma, ¿ok? Bien. Luego tiene prolongaciones. Alrededor del soma estas prolongaciones son miren muy cortas, ¿no? Delgadas y que reciben el nombre de dendritas, ¿no? Se ramifican como un árbol, ¿no? Y sus extremos hacen contacto con otras neuronas, ¿okay? Y hay una prolongación larga, ¿no? Que es el cilindro de axón responsable de la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿no? Es Mide, eh, puede medir hasta 100 centímetros, ¿no? Sí. Bien. Y este va a terminar en una ramificación llamada telodendro, ¿no? Que parece un árbol, por eso se le llama arborización terminal, ¿de acuerdo? Este axón está, tiene varias envolturas como la vaina de mielina, ¿no? Ustedes ven acá, ¿no? Esta especie de salchicha. ¿Por qué? Porque la mielina no está, digamos, este, continua, sino que está estrangulada por ciertas partes por lo conocido por estos nódulos de Rambier. ¿De acuerdo? Estos nódulos de Rambier que tienen también importancia. ¿okay? Bien, esta vaina de mielina, ¿no? que garantiza la conducción del impulso nervioso. ¿no? Es una prolongación de la membrana lipoproteica de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico del sistema de la célula de Schwann, ¿ok? Y, ¿Sí? como le decía, ¿no? los nódulos de Rampier están interrumpidos de trecho en trecho, ¿no? Interrumpen esta vaina de mielina, ¿okay? Muy Bien. <coughs> Bien. Las otras células que forman también el, el, el tejido nervioso lo constituyen lo que se llama las células de la neuroglía, ¿no? Que es un conjunto de células, miren, que tienen muchísimas prolongaciones, ¿no? Unas más, otras menos, etcétera, ¿no? Y. Como ven acá, son de varios tipos. ¿no? Así tenemos, por ejemplo, ¿no? El, ¿cómo se llaman las, los astrocitos? ¿no? Cuya función principal es de sostén y nutrición de las neuronas. ¿no? Pregunto: ¿qué célula vive sin nutrirse? Ninguna. O sea que las neuronas también dependen de estas, ¿no? De sostén y nutrición. Los oligodendrocitos, acabamos de decir que intervienen en la formación de mielina en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Bien, acá, ojo, las células de Schwann intervienen en la formación de mielina en el sistema nervioso periférico, ¿ok? También existen ¿no? las células ependimarias, que tapizan las cavidades ventriculares del encéfalo y el conducto del epéndimo de la médula espinal. ¿no? Y también están eh, las microglías, ¿no? las células de la microglía, cuyo papel principalmente es de defensa. ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos nosotros de excitabilidad, hablamos de la respuesta. ¿no? frente a un estímulo y la conductividad es como ese estímulo pasa a un centro, ¿no? a, a un centro regulador y este va a responder. ¿no? Entonces un ejemplo solamente porque eso lo vamos a tratar más adelante ¿no? cuando veamos sistema nervioso excitabilidad. Por ejemplo yo mi mano se choca con algo que inque, una espina de una flor. ¿Qué hago? Yo no hago nada. Inmediatamente, ¿qué hace mi organismo? Pues me choco la mano y retiro la mano, ¿no? De inmediato. ¿Por qué? El estímulo fue externo, fue el dolor y el órgano que recibió ese estímulo fue la piel, lo pasó inmediatamente a un centro transformador y ese centro transformador de inmediato ordenó que retire la mano, que retire la mano. ¿Se da cuenta la velocidad? ¿Lo has pensado? No, ¿qué voy a pensar yo? Y de inmediato se hace, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere. La excitabilidad es la capacidad para responder el estímulo externo, ¿no? Y la conductividad, ¿no? Es para poder pasar, ¿no? Para poder pasar, ojo, ¿no? Para poder pasar ese impulso al centro transformador y el centro transformador ordena no a un centro motor bien entonces con eso damos por finalizada esta primera parte ok muy bien vamos a, a continuar con la segunda parte ¿okay? que es la nutrición ok y ya habíamos mencionado algo no? importancia tiene no la nutrición no nosotros sabemos no hay ningún ser vivo ¿no? que pueda dejar de nutrirse ¿no? pero podemos dar acá la definición ¿no? podemos dar la definición qué cosa es nutrición es un conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos captan sustancias del medio que lo rodea y la transforman en su propia materia y energía. ¿Esto para qué? Para poder realizar todas sus funciones vitales y reparar su constante desgaste. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, nutrición es prácticamente la forma como incorporamos nosotros energía. Nosotros, por ejemplo, nosotros, los humanos, los animales, ¿cómo incorporamos la energía? a través de los alimentos. ¿No es cierto? Sí, lo hacemos a partir de moléculas que lo hacen otros. Por eso se es la nutrición heterótrofa, ¿ok? En cambio, las plantas lo hacen directamente, por eso es autótrofa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la forma, ¿no? cómo se obtiene eh, la energía, vamos a ver dos tipos de nutrición. ¿no? Directa, como lo hacen los autótrofos, ¿por qué? Valga la redundancia. Directamente toman la energía del medio ambiente. ¿no? ¿Quién la toma? Las plantas. ¿no? ¿Qué tipo de energía toma? Energía luminosa. ¿De acuerdo? Bien. En cambio, los heterótrofos, ¿no? ¿De dónde toman esa energía? De los alimentos, de lo que preparan otros como las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, nutrición autótrofa es cuando los organismos fabrican, sintetizan ellos mismos, auto, auto trofos, ¿no? Trofos es alimento, auto, ellos mismos elaboran su alimento, ¿de acuerdo? ¿Sí? A partir de compuestos inorgánicos como es agua y sales minerales, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Las plantas verdes, las bacterias quimiosintéticas, ¿no? Y los protozoarios holofíticos, ¿de acuerdo? Recordemos acá que la, estos no van a utilizar pues agua y, y solamente sales minerales, ¿no? Utilizan otro tipo de, de, de compuestos, ¿no? Sí, eh, Por ejemplo, pueden utilizar pues al, algunas eh, bacterias, por ejemplo, pueden ser eh, sulfurosas, ¿no?, que oxidan eh, hidrógeno formando azufre, otras oxidan las sales de, de fierro, ya hemos visto que las bacterias, ¿no?, ubican una serie de, 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 de lugares inimaginables y por supuesto su alimentación, su nutrición también no es como la de nosotros porque ellos pueden aprovechar hasta sustancias químicas, ¿no? Inorgánicas y pueden utilizar la luz inclusive, ¿no? Bien, las, las bacterias y por supuesto también estos eh, protozoarios, ¿de acuerdo? Bien, entonces... Eh, nosotros vamos a ver este tipo de nutrición autótrofa, mayormente en las plantas, no vamos a ver las otras, ¿no? Recibe el nombre de fotosíntesis, ¿ok? La otra forma indirecta lo hacen a través de los compuestos orgánicos, ¿no? Provenientes de otros organismos, por ejemplo, de animales o puede ser de, ¿cómo se llama? De, de, de las plantas, ¿no? Sí. Y también, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, lo hacen de, eh, lo, lo hacen algunos oh, hongos, bacterias heterótrofas y protozoarios heterótrofos, ¿no? Los hongos también realizan este tipo de nutrición porque no fabrican, ¿de acuerdo? Entonces tienen que valerse de otros, ¿okay? Porque la nutrición autótrofa es característica de plantas, bacterias, quimiosintéticas y protozoarios que sintetizan moléculas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas simples. Ya saben que síntesis es fabricar ¿okay? eh, sustancias como agua, anidrido carbónico y sales minerales. ¿De acuerdo? Y la nutrición heterótrofa, esta sí, ¿no? Depende del medio externo que le provee moléculas orgánicas, elaboradas por estas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y que eh, se degradan para obtener energía y componentes, ¿no? Ahora, dentro de las modalidades de la nutrición heterótrofa está la holozoica, ¿no? ¿Por qué? Porque ingiere. Se llama así nutrición heterotrofalozoica porque ingiere materia orgánica compleja, ya sea líquida o sólida, ¿no? tal como lo hacen los animales. Y saprófaga ¿no? porque se alimenta de materia orgánica muerta o putrefacta. ¿no? Ustedes saben que hay muchos hongos que se, que se cultivan sobre heces de animales ¿no? ¿Sí? y absorben estas sustancias nutritivas a través de su membrana. El celular, ¿no? Esto es algo para que nosotros tengamos en cuenta. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver en primer lugar la fotosíntesis. Bien. Este es un esquema, siempre lo presento porque recuerden que esto nos ayuda ¿no? a eh, recordar fácilmente lo que es la fotosíntesis. Recordemos, ¿no? no me, nunca me cansaré de decirle que la fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes que garantizan el sostenimiento de la vida sobre el planeta no ya que todos los organismos ¿no? con, al, con excepción de algunas bacterias protozoarios dependen de las moléculas orgánicas que se producen en la fotosíntesis ok bien y durante la fotosíntesis no vamos a ver que existe dos Dos fases, una luminosa, como su nombre lo dice, en presencia de luz y una fase oscura en ausencia de luz. ¿Dónde se realiza la fase luminosa? En los tilacoides. Ahí se realizan una serie de reacciones acíclicas donde intervienen los fotosistemas 2 y 1. ¿no? Y en el fotosistema 2 se realiza la fotólisis del agua, se libera eh, oxígeno y se genera ATP. Y en el fotosistema 1 se elabora NADPH, ¿no? Que es otro compuesto también energético, ¿no? También se llevan a cabo reacciones cíclicas en el fotosistema 1 generando ATP. Ahora, en la fase oscura que se realiza en el estroma, aquí ya prácticamente es una fase bien compleja porque acá ya se va a fabricar las moléculas orgánicas, ¿no? ayudado con una rigurosa disfosfato que ayuda a fijar al carbono, ¿no? Y se forma, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Hay formación de ATP por ruptura de enlaces de compuestos orgánicos. Pero en realidad acá más se utiliza la energía elaborada acá en esta primera fase, ¿ok? La fotosíntesis es un proceso bastante complejo, ¿no? Mediante el cual las, las plantas con clorofila, que además tienen otros pigmentos, Captan la energía del sol y la transforman en energía química, ATP, y también en moléculas reductoras NADPH, ¿no? Con esto transforman al agua y al anidio carbónico en compuestos orgánicos, ¿no? Lo principal que elabora la materia prima es CO2 ¿no? y libera oxígeno, ¿ok? ¿Cuál es el órgano más importante para la fotosíntesis? La hoja. ¿No? porque sabemos que tiene una forma como si fuera una lámina para recibir mayor cantidad de luz. Además tiene poros en la epidermis llamados estomas, que es lo que acabamos de ver, y que sirven para el intercambio gaseoso. En el interior de las hojas hay unas capas que en conjunto reciben el nombre de parénquima que contienen la mayor parte de cloroplasma y es ahí donde ocurre la fotosíntesis, ¿no? Ya habíamos revisado también, ¿no? las características que tiene un cloroplasto, ¿no? como una estructura compleja con dos capas, ¿no? y con doble, membra con doble membrana, ¿no? con citoplasma que es el estroma, cierto, y también con estructuras como son las granas y los tilacoides, ¿no? Bien, esto es en resumen la transformación de energía luminosa en energía química, ¿no? Elaboran su propio alimento las plantas verdes, ¿no? ¿Qué se necesita? Energía solar, agua, dióxido de carbono, clorofila, clorofila, perdón, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde se realiza? En la hoja, en los mesófilos, donde hay gran cantidad de estomas. ¿no? Para el intercambio gaseoso y la presencia de esta estructura que ya la hemos estudiado, pero la voy, a, la voy a presentar nuevamente, ¿no? Que hemos dicho, es una estructura que tiene doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, ¿no? Entre ellos hay una pequeña luz, ¿de acuerdo? Por supuesto no visible para nosotros, todo es al el microscopio electrónico, ¿no? De la membrana interna se desprende, ¿no? Los grana, que son estos repliegues que vamos a ver acá, ¿de acuerdo? En el interior de estos grana, mira, acá están los repliegues, ¿no? Hay un espacio tilacoidal, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, en el interior de estos repliegues se van a encontrar los tilacoides, ¿de acuerdo? En los tilacoides van a estar los pigmentos, ¿no? Principalmente la clorofila y los otros pigmentos fotosintetizadores, ¿no? Sabemos que el cloroplasto tiene ADN, ¿no? Tiene proteínas también, ¿no? Porque tiene ribosomas, ¿no? Y eh, que están suspendidos en el estroma que es el citoplasma, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en un esquema general vamos a ver que ojo, ¿no?, los rayos de, la, las radiaciones de, de luz, ¿no?, que va a caer directamente, ¿no?, va a caer directamente sobre la hoja en las membranas de los tilacoides, ¿no?, entonces, ¿qué cosa va a pasar?, ¿no?, que recuerden, a la vez que está cayendo esta, estos rayos de luz, ¿no es cierto?, ¿sí?, también está subiendo, ¿qué cosa? El agua y las sales minerales, ¿no es cierto? ¿Cierto? Bien, y entonces ya acá la, 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 los pigmentos ¿no? van a formar complejos muy especializados, como el fotosistema 1, fotosistema 2, ¿no? Bien, entonces sube el agua, le cae un rayo, por decir así, ¿y qué pasa el agua? Se parte, se rompe. Pero cuando se rompe, ¿qué genera? Genera la formación de ATP. ¿De acuerdo? ¿Sí? De ATP. ¿Y qué cosa es el ATP? Un compuesto energético. Muy bien. Además, también, ¿no? Si se rompe, se va a romper en sus partes: oxígeno e hidrógeno. Y el oxígeno, no todo, porque por supuesto también ellos necesitan, ¿no? Ok, bien. Entonces, en esta primera parte, ¿no? que yo le llamo fase luminosa, pero también para poder más recordar una nemotecnia, se le llama fotofase o fotólisis del agua. ¿no? ¿Qué se produce? La ruptura del agua ¿no? por estos fotones de luz y con generación de compuestos químicos, ¿no? energéticos. ¿Correcto? Bien. Luego viene ya la segunda parte, la segunda fase, la fase oscura, ¿no? Que acá, ¿no? Se va a sintetizar los carbohidratos. Ya aquí se fija el carbono, el carbónico, ¿no? Mediante una enzima que es la enzima, ¿no? La ribulosa difosfato. Y ahí es donde empieza ya la síntesis de los carbohidratos, ¿no? Entonces, esto se entiende, es un esquema general, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa en la fase luminosa? Ojo, ¿no? Fíjense acá, recuerden, esto es solamente, ojo, la membrana del tilacoide, solamente es la membrana del tilacoide, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a, a, a pasar? ¿no? Lo primero que llega acá, miren los fotones de luz, ¿no? Llegan a esta membrana de los tilacoides. ¿Sí? donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos y provocan la excitación de la clorofila que capta la energía del fotón y emite dos electrones. ¿no? Estos van a pasar a, a una serie de, de proteínas ¿no? Como que conforman este sistema de transporte de, de electrones ¿no? que van a pasar al acitocromo, van a pasar a la ferredoxina, Etcétera, ¿no? Liberando siempre energía. Estos protones vuelven al estroma ¿no? <coughs> a través de la atp -ASA, que es una enzima, y origina moléculas de ATP. Este proceso ¿no? de formación de ATP, ¿cierto? Recibe el nombre de fotofosforilación. Ahora, el fotosistema 2 se reduce al recibir electrones procedentes de una molécula de agua, ¿no? Y también por acción de la luz se descompone en hidrógeno, ojo, en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y este proceso se llama fotólisis. En esta reacción también se libera oxígeno, ¿no? De aquí se puede mantener un flujo continuo de estos electrones que van pasando, ¿no? Es como si pasara la corriente eléctrica, ¿no? Una vez que pasa por un lado, sigue pasando y sigue pasando, ¿no? Bien. Ahora, eh, el fotosistema, este fotosistema 1 es el que va a generar, ¿no? Este NADPH y también va a generar ATP. Okay, este fotosistema. Fíjense, ¿no? con añadidura de estos electrones que quedan acá. ¿no? La luz que incide en el fotosistema 1 hace que emitan electrones. Estos van a ser captados por, unas, por un sistema ¿no? de transporte hasta llegar a una molécula NADP que es reducida a NADPH ¿no? cuando recibe dos electrones. Entonces, eh, los electrones que han sido extraídos de este fotosistema son reemplazados por aquellos que provienen del sistema de transporte del fotosistema 2, ¿no? Para producir ATP por fotofosforilación pueden actuar conjuntamente los dos fotosistemas, ¿no? O solamente el fotosistema 1, ¿no? Entonces, esto es lo que se realiza en la fase luminosa, ¿no? Sí, donde hay, ¿no? Ruptura de la molécula de agua por acción de la luz, ¿cierto? Sí, y hay liberación de oxígeno y formación de compuestos energéticos, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué sucede? No, acá nuevamente el transporte, este es más fácil, ¿no? Porque recuerden que hay un fotosistema que tiene 680, ¿no? De longitud de onda, ¿no? Aquí fíjense que es el fotosistema 2, ¿no? El transporte de electrones pasa por la, que, la cadena transportadora, va al 1. Siempre empieza en el 2. Ah, había olvidado decirles qué cosa es un fotosistema. Un fotosistema está formado por las membranas tilacoidales, la clorofila. Los pigmentos carotenoides y las moléculas transportadoras de energía. Y por razones históricas, siempre los fotosistemas se enumeran de atrás hacia adelante, ¿no? Y el proceso de captación de la energía se entiende más eh, fácilmente si se empieza con este fotosistema 2, ¿no? Que miren cómo pasa luego al fotosistema 1, ¿no? Uno, Cuya longitud de onda es de P700, ¿no? Y ahí transportan los electrones a través de una cadena transportadora y forma ¿no? el NADPH, ¿no? Y también hay formación de ATP, ¿de acuerdo? Bien. Acá igualmente, ¿no? Lo voy a repetir, y la fase oscura, ¿no? Que la mayoría de plantas fijan el carbono, lo reducen y lo incorporan a los carbohidratos. ¿Qué pasa en esta fase, ¿no? ¿Qué cosa se utiliza? Se utiliza, ¿no? el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es atmosférico, ¿no? que va a ser captado por una pentosa, que es la ribulosa 1,5 di o bifosfato, como dice acá, ¿no? Bien. Esta ribulosa ayuda a fijar al dióxido de carbono ¿no? atmosférico, ¿no? Pero para hacer esto, requiere gastar lo que se preparó en la fase luminosa, que es, ¿qué cosa? NADPH y ATP, ¿no? Para formar glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos, ¿ok? ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué cosa es lo que sucede? Una vez que se ha fijado, ¿no? el CO2 fija a una molécula de cinco carbonos, que es la regulosa, formándose un compuesto inestable de seis carbonos, que se divide en dos moléculas ¿no? de ácido 3-fosfoglicerido, conocido también con la sigla de PGA. ¿Ok? 3-fosfoglicerido o PGA. Entonces, como se forman dos moléculas, tenemos aquí, ¿no? Tenemos a, acá, vamos a ver, ¿no? Que estas moléculas de PGA ¿no? se reduce a gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Aquí va a reducirse ¿no? a a esta molécula conocida como PGAL. ¿Ok? PGAL, acá. O sea, todo esto, mire acá, utiliza el ATP y lo reduce ADP, ¿no? Acá también utiliza el NADPH y lo reduce, ¿no? Porque todo esto, ojo, ha sido elaborado en la fase luminosa. Muy bien. Entonces, después de, de, de pasar, ¿no? Estas reducciones, este PGA, ¿no? Se reduce a gliceraldehído 3 fosfato. Este ya no es PGA, sino es PGA. ¿okay? Formado, ¿no? Sigue estas moléculas de PGA formadas van a seguir varias rutas, ¿no? De donde 12 moléculas. 10 moléculas, ojo, se van a eh, utilizar para regenerar nuevamente, ¿no? Van a, re van a regenerar, ¿no? La ribulosa 1.5 fosfato. ¿Para qué? Para que siga el ciclo, ¿no? Recuerde que un ciclo es constante, siempre va a estar funcionando, ¿ok? Bien. Luego... ¿no? Este PGA, estas dos moléculas, no hay 10 que van a, van a ot otra vez van a regenerar esta ribulosa para que continúe el ciclo y estas dos moléculas, ¿no?, son empleadas para poder fabricar moléculas de glucosa vía de las exosas, ¿no?, como ven ustedes acá, ¿no?, por vía de las exosas van a fabricar moléculas de glucosa, ¿no?, también van a por vía de las pentosas van a elaborar ribulosa, ¿no? También van a sintetizar aminoácidos para formar proteínas, ¿no? Y ácidos grasos más glicerina para formar los lípidos, ¿no? Y en general aquí se forman todas las moléculas que necesita la célula, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerden que en la fijación del anillo carbónico intervienen una serie de enzimas, ¿no? Entonces hay lo que se llama, ¿no? Los que realizan en, en hacer la, eh, la, digamos, la carboxilación, es la ribulosa 1.5 cinco, cinco bifosfato, ¿no? Carboxilasa, por eso se le llama carboxilación, ¿no? Y entonces, eh, también llamada... La enzima se llama Rubisco, ¿no? O tubulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, ¿ok? ¿No? Bien. Después viene la reducción y luego viene la regeneración de esta molécula. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos, ¿no? ¿Qué ocurre? durante la obtención de la energía, pero ya de vía indirecta, es decir, utilizando qué cosa, utilizando ya, no, no la preparación de ellos mismos, ¿no? sino ya utilizando qué cosa, utilizando alimentos, ¿no? ¿Sí? Bien, puede ser anaeróbica, se realiza en el citosol, aeróbica en la mitocondria. Anaeróbica es sin oxígeno, aeróbica con oxígeno. En la anaeróbica se llama glucólisis y acá se llama ciclo de Krebs, ¿no? También ocurre un proceso de fermentación. Muy bien, veamos. La vía glucolítica o anaeróbica. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? cuando la glucosa atraviesa no porque la glucosa es una unidad monomérica y habíamos dicho que son las únicas que atraviesan las membranas celulares cuando atraviesa la glucosa no lo que va a ocurrir no va a ser ¿no? que se va a forma, se va a utilizar estas, uh, esta molécula se va a utilizar va a haber transformación ¿No? Va a haber eh, transformación a fructosa 1,6, también a gliceraldehído, y de ahí ya se forman qué cosa? El, los, dos, los dos moléculas de piruvato. ¿no? O sea, desde glucosa a piruvato hay una serie de transformaciones, ¿no? que es la vía metabólica que se realiza en el citosol, cuando entra la glucosa. ¿no? Acá tenemos otra forma, ya más simplificada, donde vemos la glucosa ingresa, se divide en dos piruvatos. ¿de acuerdo? Esto se llama glucólisis, ocurre sin oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, ahora, este, piru, este piruvato, ¿no? Este piruvato va a, a, ¿cómo se llama? A transformarse, ¿sí? Y va a degradarse en ACOA, ¿cierto? Fíjense, este piruvato en ACOA y va hacia la mitocondria y realiza, ¿no? La respiración Aeróbica. Pero a veces este piruvato no quiere seguir la ruta y se mantiene en aerobiosis y va a dar co como lugar un proceso de fermentación. ¿no? Durante este proceso de fermentación, lo que se produce son eh, compuestos intermedios como ácido láctico y como alcohol etílico. ¿okay? Esos son los destinos. ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjense, ¿no? La glucosa, ¿no? Se forma dos piruvatos, pero este pirubato no quiere ir a la mitocondria y entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Se, se producen los procesos de etanol. Esto es utilizado mucho en la industria, ¿no? Porque ocurre en anaerobiosis y utiliza para, ¿no? La fabricación de bebidas alcohólicas. Este proceso ocurre en la musculatura principalmente, ¿no? Entonces qué pasa con ese piruvato? Ese piruvato se mantiene en anerobiosis ¿no? Y ocurre cuando la persona hace eh, demasiado ejercicio, ¿no? Si ¿Sí? hacen esos ejercicios intensivos, ¿no? De un día para otro quieren bajar de peso, de un día para otro se preparan para ir a la piscina, etcétera, ¿no? Entonces quieren tener un, cuer un cuerpo esbelto y el ejercicio es exagerado, entonces no lo dejan respirar a la musculatura y se acumula ácido láctico, ¿no? Importante, que son producto de la fermentación. ¿Por qué? Porque el piruvato no siguió el camino que debe seguir de ir a la mitocondria, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un resumen muy muy bonito, mire, ¿no? Fíjense, ¿no? En la primera parte, ¿no? Entra la glucosa, entra se forma el pirubato, hay formación de ATP, luego este tiene que ingresar a la mitocondria, este pirubato, pero si no ingresa, se producen estos procesos, ¿de acuerdo? Bien, pero cuando ingresa a la mitocondria ya va a formar parte de la respiración aeróbica, ¿no? Donde hay formación de acetilcoenzima A, ¿no? Este, ¿no? Ya empieza el ciclo, se forma el ácido cítrico con formación de ATP, ¿no? se realiza transporte de electrones, quimios, quimiosmosis, ¿no? Y se produce ¿no? la cantidad de ATP grande, ¿ok? Miren, otra forma de ver, acá atraviesa la membrana celular, se produce la ruptura de la glucosa, se forma el piruvato, que debe ir a la mitocondria, ¿no? Pero a veces se queda y se produce la fermentación. ¿Está claro? Y esto de acá ya es la respiración aeróbica, ¿ok? Sí, que vamos a indicar algo más acá, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué cosa ocurre durante la respiración aeróbica? ¿No? Lo que va a ocurrir es la decarboxilación, ¿no? Sí, del, del piruvato, ¿no? ¿Sí? Esta es otra, otra vía diferente, ¿no? Acá se produce la decarboxilación del, del piruvato para producir acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es el que va a ayudar a ingresar ¿no? al ciclo de Krebs, ¿no? Llamado también el ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, ¿está bien? Entonces, este va a ayudar a ingresar, ¿no? Al piruvato a la mitocondria donde se va a realizar todo este ciclo, ¿no? ¿Y por qué hacemos así este dibujito? Porque recuerden que es algo que se repite constantemente, ¿no? Bien, en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Se realizan una serie de decarboxilaciones, ¿no? Sí, o sea que va a eliminar anidrocarbónico. carbónico. ¿Está bien? Y también deshidrogenaciones, o sea que va, va a, ¿cómo se llama? A mover, ¿no? Estas, um, estas este, formaciones de NADH, ¿no? Ok decarboxilación deshidrogenación. ¿Está bien? De deshidrogenación. Bien, son moléculas que transportan eh, protones y transportan electrones, ¿no? Estos van a ceder a la cadena respiratoria, ¿no? De electrones. ¿Ok? Sí, bien. Y entonces se van a formar cierto tipo de compuestos, pero miren acá es formación de ATP. De FAT y de NAT, que son compuestos químicos. ¿Se da cuenta? Todo esto se realiza, ¿no? Como hemos visto en la fotosíntesis, fíjese, en la membrana, ¿no? En la membrana de la mitocondria. ¿Ok? Lo que ya estamos con la hora. Muy bien. Entonces, fíjese, esto es un resumen, nada más, ¿no? Fíjense, nuevamente, la glucosa atraviesa la célula. ¿no? Se, eh, reali se, se encuentra en el citosol, ruptura del ácido pirúbico, dos, ¿no? Dos, este, ¿cómo se llama? Dos ácidos pirúbicos. Uno puede seguir, ¿no? La ruta normal, ir a la mitocondria y realizar todo esto. Y otros se quedan acá en el citosol y se produce la fermentación con producción de ácido láctico o etanol, ¿no? Entonces, acá hay un balance, porque además, ¿no? Hay este. Formas como, ¿ok? Como eh, a veces los electrones tienen que ser lanzados a la mitocondria para que sigan su curso normal, ¿no? Hay dos sistemas, el de lanzadera glicerol fosfato, ¿no? El cual hay una ganancia de 2 ATP y el malato aspartato de 3 ATP, pero como son dos piruvatos, entonces se suma 4 y se suma 6, ¿no? Y el intercambio de gases, ¿no? Que esto es, bueno, un poquito más, más tranquilo, más fácil de entender, ¿no? Que hay las plantas, lo realizan a través de los estomas, ¿no? Hay algunos, algunos invertebrados que lo realizan por la cutícula. Hay otros que lo realizan ya en estructuras especializadas como son tráqueas en insectos, ¿no? Branquias, ¿no? En animales acuáticos. Sí, y también en peces, fundamentalmente, y por supuesto, en el sistema eh, respiratorio humano, ¿no? Que es a nivel de los pulmones, ¿no? Y el intercambio se realiza a nivel de los alveolos pulmonares, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver acá, ¿no? La, ah oh, no, este no es. Bien, acá está equivocado. Este, este mes. El, la 1 es la A, la 2 es la C, no es el ejercicio 5, sino el ejercicio 3. A ver, perdón, un ratito para poderles dar. No, es del, del otro. está. Bueno, ya, lo olvidé. Bueno, no es acá. Bien, les voy a dictar, por favor. La 1 es la A, la 2 es la C, la, la 3 es la B, la 4 la C, la 5 E, la 6 la D, la 7 es la A, la 8 es la B, la 9 es la A, la 10 es la C, 11 es la D, la 12 es la B, la 13, la A, 14D, 15B, 16C. Bueno, discúlpeme, no, no sé dónde le he puesto la, esto, pero esto es de otro ejercicio. ¿Okay? Bien, chicos, con eso damos por finalizada la clase de, de hoy. ¿Sí? Cualquier pregunta, por favor, la hacen, hay un grupo de, de asesoría, ¿no? Por favor, pregunten ¿no? a sus tutores don, dónde pueden conseguir esa asesoría. Este es un tema un poquito largo, si sí lo entiendo, ¿no? Pero cualquier pregunta, la próxima clase también, ¿ok? Estamos listos para, para poder eh, continuar. Les agradezco mucho, jóvenes. Hasta la próxima semana. Eso sería todo.